Muy buenas noches, bienvenidos al programa Entre Mujeres. Estamos listas para compartir con usted un programa más. Le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí en Tamazunchale, en sus barrios y colonias como es en Chapulhuacanito y en Tamán, a nuestros queridos amigos de la Naranjera Matlapa y del Pueblo Mágico de Gilitla. Gracias por seguir la programación de Tamaz Visión. Asimismo, a quienes acostumbran vernos desde pues la comodidad de su celular, de sus laptops, como es en nuestro Facebook, búsquenos por favor como Vigiano Tamazvisión. Ahí encontrará usted la programación de toda la semana y por supuesto las repeticiones de sus programas pues favoritos. Y pues con muchísimo gusto saludo esta noche a nuestros amigos que están hoy aquí en el estudio. Tenemos casa llena de la escuela secundaria Justo Sierra Méndez, y me permito presentarles a la directora de esta secundaria de aquí de Tamazunchale, la maestra Estela Jongitud Esquivel, asimismo al presidente de la Sociedad de Padres de Familia, el señor Manuel Esteban Álvarez Vargas, acompañados obviamente de pues de las niñas, las alumnas, Itzel Chipuli Pozos. Bienvenida, Itzel, ella es la reina actual de la secundaria Justo Sierra. Asimismo, la alumna Betsy Belinda Hernández Hernández, ella es participante del certamen de reina a la escuela secundaria Justo Sierra Méndez. Tenemos el gusto también de tener aquí en el foro de Entre Mujeres a los profesores Israel Flores y el maestro Orlando Rubio. Ellos son asesores de la Sociedad de Alumnos de esta prestigiada institución. Pues me da muchísimo gusto tenerlos aquí en el programa de Entre Mujeres. Y pues me gustaría empezar esta charla con la maestra Estela, ella es la directora de esta secundaria. Pues preguntándole, maestra, ¿cuánto tiempo tiene usted como directora de esta institución? Y coméntenos algunas de las pues satisfacciones que le ha dejado este tiempo estar pues como directora de la secundaria Justo Sierra Méndez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a este programa que nos agrada mucho ver. Sí, comentarte que tengo cinco años ya como directora en esta institución. Satisfacciones muchas, porque la verdad tengo compañeros que conforman el personal de nuestra escuela muy, muy responsables. Son personas que siempre están muy dedicados a lo que es su trabajo. Entonces, satisfacciones, te digo, muchas, porque siempre hemos participado en concursos, hemos participado en diferentes actividades que se realizan, y bueno, pues lo hacen los maestros de verdad con mucha responsabilidad, como te digo, y con la confianza de que lo van a hacer, ¿verdad?, que es lo más importante. Señor Manuel, a usted le toca pues respaldar el trabajo, ¿verdad?, que se realiza en esta secundaria por parte de los padres de familia, como responsable de esta sociedad de padres. Me gustaría que le platique a nuestro público cómo le ha ido también en esta importante responsabilidad que usted tiene. Platíquenos un poco pues del trabajo que se está haciendo al frente de esta sociedad de padres de familia. Sí, gracias, buenas noches. Agradecemos al programa Entre Mujeres, a Tamazvisión, profesor Jaime Vigiano, a usted, maestra, por la entrevista que nos regalan, que nos dan la oportunidad de estar esta noche aquí con ustedes para explicarles, platicar con ustedes de la labor que se realiza en la escuela secundaria, ¿verdad? Es una matrícula bastante considerable la que hay de alumnos.
necesidades, carencias siempre van a existir en la escuela, en la secundaria. Nosotros tratamos de apoyar a la directora, a los maestros, en las medidas de las posibilidades, con la cuota que los papás nos brindan cada año. Tratamos de que ese recurso sea manejado con transparencia, tratamos de que ese recurso se lleve a cabo para los planes de trabajo de cada año, viajes, apoyos a los niños, necesidades, mantenimiento de la misma escuela, de la misma institución. Estar muy de la mano con la maestra Estela, la maestra Estelita, como de cariño le decimos, que estamos siempre con ella, con los maestros, con los alumnos, motivándolos a que sigan adelante en sus estudios, en sus metas que se proponen ellos, que no dejen truncas sus carreras, porque ellos son ya el futuro presente de nuestro mundo, de nuestro Tamazunchale. Entonces nosotros siempre tratamos de estar al pendiente, de trabajar. Ahorita traemos un proyecto que es, queremos hacer una renovación total de los baños de la escuela, porque muchas veces se nos han convertido esos baños en un dolor de cabeza, porque es un tráfico de niños bastante considerable. Entonces muchas veces los mismos chiquitines nos hacen travesuras en los baños. Hemos tratado de platicar con ellos, de concientizarlos, de que eso, toda la institución es de ellos. El que ellos nos ayuden a cuidar la institución es para beneficio de ellos, no es para beneficio de nosotros. Nosotros como papás simplemente tratamos de aportar nuestro granito de arena, pero lo cómodo que ellos puedan estar, el servicio que la institución les pueda brindar, es para ellos, para que ellos puedan ir al baño, a un baño decente. Hemos estado año con año, incluso en mesas directivas anteriores se han estado trabajando, pero bueno, en esta ocasión queremos tratar de ver si podemos hacer unos baños nuevos totalmente, hacerlos nuevos de todo, para que estén bien los niños. Los climas de la escuela se le dan mantenimiento, muchas veces por el uso, por el tráfico, es un uso pues rudo prácticamente el que se les da, porque aquí somos una zona cálida. Ahorita ha sido amable el clima con nosotros, pero empezando el tiempo de calor, esos aires se prenden a las 6, 7 de la mañana y descansan 7, 8 de la noche. Son 12 horas o 13 horas de trabajo diario en cada salón. Entonces es otro dolor de cabeza que para nosotros como sociedad de padres de familia, muchas veces ya se nos descompuso un aire, ya se nos averió otro aire ya necesita mantenimiento. Los baños, ahora que se han implementado los nuevos clubs, lo que antes eran talleres, ahora hemos tratado de estar al pendiente, tratar de apoyar a los clubs, al club de cocina, al club de ajedrez y a todos los clubs que nos han pedido. Hemos estado tratando de estar al pendiente en qué podemos estar con ellos presente. Pues sin duda el trabajo de la Sociedad de Padres pues es muy amplio, nunca se termina. Y bueno, más adelante me gustaría profundizar en algunos puntos que ha mencionado. Pero quisiera ahora pasar con el maestro Israel. Maestro, usted es asesor de los alumnos de la Sociedad de Alumnos. Me gustaría que nos comparta cuál es la función que usted desempeña y qué es lo que se está realizando al respecto. Sí, muy buenas noches. Agradezco mucho que nos den este espacio para dar a conocer lo que hacemos dentro de nuestra institución. Gracias por recibirnos y que nos podamos, a través de este medio, comunicarnos con la sociedad en general. La Sociedad de Alumnos es un trabajo que nos nombran al inicio del ciclo escolar. Varios asesores, varios maestros fungimos como asesores, y hay un periodo donde se elige a una planilla a través del voto, a través de una democracia. Esa planilla hace su plan de trabajo y nosotros los acompañamos durante todo el ciclo escolar para que realicen esas actividades. En realidad, nuestro trabajo es de acompañamiento. Ellos tienen un programa que nosotros lo pulimos
Nosotros, ellos solitos, los alumnos, a mí me sorprende porque los alumnos proponen sus actividades, observan lo que necesita la escuela, observan, están muy al pendiente lo que necesitan ellos. Ellos, la verdad, son muy abiertos, piden, nos dan a conocer cuáles son sus necesidades y ellos mismos diseñan sus proyectos. Ahorita estamos trabajando, tenemos en mente, ellos quieren ampliar un pasillo, se han dado cuenta que un pasillo de un segundo piso, se han dado cuenta que el acceso para las gradas es un poco difícil para las personas mayores, incluso para nosotros como maestros. Esas gradas tienen muchos años que han servido a nuestra escuela, pero en aquel tiempo, bueno, así se diseñaron. Ahora se quiere hacer un acceso que permita ocuparlas de una mejor manera. Pero la verdad, los alumnos son muy activos. Ellos solos se ponen las pilas, le echan ganas. Nosotros los acompañamos y la verdad empezamos con una comisión que nos da la dirección, pero el convivir con ellos, en colaborar con las actividades, pues nos hacemos parte de sus proyectos que ellos tienen. Hacemos eso, que esos proyectos sean parte de nosotros, y la verdad también nosotros nos ponemos un reto. Nosotros los maestros y los que formamos parte de la escuela nos damos cuenta que cada ciclo escolar, cada sociedad de alumnos deja beneficios para la institución. Deja beneficios para la institución, y ahorita que nosotros tenemos esa responsabilidad y los alumnos que son de tercero, de segundo año y bueno, también de primer año, ellos se dan cuenta que ya hubo una sociedad de alumnos anterior y ellos también están deseosos de poder trabajar y dejar algo para su escuela. Entonces, las actividades que hacemos, pues la verdad las hacemos con mucho gusto, con muchas ganas, con todo el apoyo de los alumnos y esperamos siempre dejarle algo a la escuela. Pero también yo quiero dar un agradecimiento porque en cada actividad están presentes los padres de familia. No podemos hacer nada sin el permiso, sin el consenso, sin la ayuda de los padres de familia. Afortunadamente don Manuel siempre ha estado al pendiente, anda corriendo a cada rato para las necesidades que tenemos. En todas las actividades ahí está presente. Tuvimos una actividad el día viernes que es el festival. Nos hizo favor de acompañarnos representando a la Sociedad de Padres de Familia, maestros. La verdad, solos no podríamos con estas actividades. Tenemos concursos donde llevamos a los alumnos. Mañana temprano salimos a Matlapa porque también llevamos alumnos a un concurso de oratoria. Acabamos de venir de un concurso de declamación donde se obtuvieron los primeros lugares. Entonces, de verdad que el trabajo de la Sociedad de Alumnos es mucho. Pero también las recompensas que son servir a los alumnos y que ellos trabajen por sus propios compañeros, pues eso es lo que más nos agrada, la verdad. Maestro Orlando, ¿nos puede compartir quiénes actualmente forman la Sociedad de Alumnos y pues qué tan complicado ha sido o tan fácil el poder guiarlos, asesorarlos, el orientarlos en las diferentes actividades que tienen en su plan de trabajo? Bueno, buenas noches, un gusto estar aquí, la verdad que una gran oportunidad para agradecer y dar a conocer las distintas actividades que se están realizando dentro de la institución. La sociedad de alumnos se conforma precisamente por alumnos de distintos grados, ¿verdad? Ya lo mencionó el maestro Israel, se eligen, forman su planilla, y la planilla ganadora es la que representa a lo que es la sociedad de alumnos. Existen dos sociedades de alumnos, la sociedad de alumnos del turno matutino y la sociedad de alumnos del turno vespertino. El trabajo que tenemos nosotros sí es bonito, ¿verdad? Es un poquito complicado en el sentido de que con los alumnos traen todas las ganas de hacer un buen trabajo y bueno, ¿verdad? Como decimos, cada cabeza es un mundo, trae distintas cosas, maneras de pensar, y nos debatimos en algún momento, ¿verdad?, para ver cuál es la mejor decisión que podemos tomar para hacer las cosas. Me gustaría escuchar ahora a las alumnas, empezando por Itzel Chipuli Pozos.
Platícanos en qué grado estás, Itzel, y cuál ha sido tu responsabilidad que has pues adquirido al ser pues la representante de ahí de tu escuela, de todas las niñas guapas de la secundaria, siendo pues la reina actual. Primero que nada, buenas noches y muchas gracias. Ha sido una experiencia muy bonita, porque con esto ayudamos a la escuela, a la mejora de la institución, a que sea un espacio bien, y pues ha sido una responsabilidad muy grande, porque desde el principio, desde que yo decidí participar, pues fue a echarle ganas con sacrificios, a trabajar, y pues también a la participante de mi salón, pues también a apoyarla y todo eso, y también a, no nada más a ella, a todas, a las de todos los grupos. Muy bien, Itzel. Betsy, me gustaría que te presentes, que te conozca nuestro público, de qué grado estás cursando, y coméntanos por qué te gustaría ser pues la señorita secundaria. Buenas noches, yo me llamo Betsy Belinda, y pues a mí me gustaría ganar ese concurso porque, ¿cómo diré? Soy una chava que tiene metas, y una primera meta que me planteé ahorita es estar para ser candidata y trabajar para ganar el certamen de señorita secundaria, y como juntar dinero para lo de la escuela, o por ejemplo para ayudar a la escuela, más que nada, porque hay muchas cosas que nos faltan en la escuela. Por ejemplo, a veces se descomponen los aires o tenemos que arreglarlos primeramente, o sea, para eso necesitamos el dinero, y pues ganar eso sería como satisfacer pues mi vida, así por decirlo. Bueno, gracias. Pues te deseamos muchísimo éxito, Betsy. Obviamente no es fácil estar aquí en cámaras, y reconocemos el esfuerzo que hacen pues las alumnas por estar aquí participando, colaborando con su escuela precisamente y representando a su grupo. Maestra Estela, pues la escuela secundaria es muy grande, tiene dos turnos. Me gustaría que nos comente qué población estudiantil están pues recibiendo en este ciclo escolar, y platíquenos un poco también sobre el personal que colabora en esta secundaria. Claro que sí, maestra. Comentarles que pues tenemos una población de 1,350 niños aproximadamente en los dos turnos. Tenemos la responsabilidad precisamente de ellos. Entonces es un gusto, es un trabajo, es una responsabilidad. Son muchas cosas las que tenemos nosotros en la escuela que atender. Tenemos un personal de aproximadamente 104 compañeros, 104 maneras de pensar. Pero tengo el gusto de decirle, maestra, que muy contenta, muy satisfecha, porque a pesar de la responsabilidad, bueno, llegamos 6:30 de la mañana, a veces nos dan 5 o 6 de la tarde y todavía estamos ahí, y a veces hasta más tarde todavía, pero lo hacemos con mucho gusto. Es una escuela que quiero mucho. Me salí unos años con otra responsabilidad, ¿verdad? Pero creo que la mayor parte de mi vida ha estado ahí en esa escuela. Casi son 40 años de trabajar en ella. Así que la queremos mucho, ¿verdad? Es una población tremenda la que tenemos en la escuela de niños. Pero, como dice Manuelito, nuestro presidente, que estimamos mucho, que de verdad que vive en la escuela, porque a la hora que nosotros le pedimos algo que necesite, Manuelito, necesitamos esto ya, que se rompió un tubo, que cualquier cosa, y ahí está con nosotros. Es un comité a quien tenemos que agradecerle, porque siempre está el apoyo de ellos, siempre están al pendiente de las necesidades. Y bueno, comentarte también que es una escuela que tiene 65 años ya,
es muy grande y que también tiene muchas necesidades. Necesidades porque, como te digo, ya se de tanto uso ya se destruyó algo, hay que arreglarle, hay que, como dice el maestro Israel, las escaleras, bueno, en su momento se construyeron y era lo mejor. Ahorita, bueno, pues ya con el uso de diario, ¿verdad? Pues sí buscamos otras necesidades. Queremos arreglarla, queremos checar esos detalles precisamente, ¿verdad? De cómo poder remediar, porque sí vemos, ¿verdad? Que a veces hay problemas, hay niños que se nos caen y bueno. Entonces, bueno, es un gusto trabajar con las sociedades de alumnos, con el presidente de padres de familia. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo de verdad que invito a toda la población a que nos ayuden, a que nos apoyen, porque aparte de todo, bueno, ahorita estamos emprendiendo dos actividades muy importantes, que es el Festival de la Canción y es Señorita Secundaria. Son eventos que aparte que ya es una tradición, es una manera de poder también nosotros ayudar y hacerle otra buena obra a nuestra escuela. Cuando Kiara nos apoya, ¿verdad?, en el curso pasado. Un gusto, ahora dicen los maestros de las sociedades, ¿verdad? Dice, es un compromiso. Claro que sí, ¿por qué? Porque los papás de Kiara, el maestro Chipul y su esposa, la maestra Lulú, se dedicaron a trabajar como todos los padres de familia, ¿verdad?, de las diferentes niñas que participaron. Y bueno, las cosas se hicieron con ese dinero que estos padres de familia nos apoyaron, ¿verdad? Y que fue precisamente una cantidad casi de 93,000 pesos que se dijo en todo momento a la sociedad, ¿verdad? Porque no hay nada oculto. Ese dinero lo aplicó la maestra Marta Corona, que estaba como responsable en ese momento de la sociedad de alumnos. Y las cosas se hicieron claras, yo eso es lo que quiero comentarles a la población, que las cosas se hicieron claras, que las cuentas ahí están, que los informes, todo lo que recabaron los padres de familia, que vuelvo a repetir, fueron como 93,000 pesos, ¿verdad?, los que se recabaron. Ahí quedaron, se compraron cañones, se compraron diferentes cosas que necesitamos. Entonces, yo de verdad que le agradezco mucho a los padres de familia ese apoyo que nos dieron, porque siempre he dicho, sin los padres de familia, sin los maestros, sin los comités que tenemos, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, yo siempre he mencionado, mi satisfacción es que las cosas se han hecho, que cuando nos planteamos un proyecto, digo, se cumple, pero precisamente por ellos, ¿verdad? Ahorita, bueno, sociedades de alumnos y el comité de padres, representando aquí a Manuelito, pues tienen ese compromiso. Él dice, bueno, maestra, pues vamos a trabajar, adelante. El comité de padres está precisamente con el Festival de la Canción y las sociedades están emprendiendo la actividad de señorita secundaria. Entonces, es un gusto comentarlo, por eso agradezco mucho al maestro Jaime Vigiano, a ustedes también en el programa de Entre Mujeres, esta oportunidad que nos dan precisamente de hacer informar a la población del trabajo que estamos emprendiendo y que no es otra cosa más que hacerle mejoras a nuestra escuela. Señor Manuel, al inicio de este ciclo escolar, ustedes como sociedad de padres se plantearon pues un proyecto, ¿no? Un plan de trabajo que pues han desarrollado a lo largo de estos meses. Sin embargo, pues como ustedes lo han comentado, son muchas las necesidades que tiene la institución. Platíquenos cuáles son algunos de los logros que ya han tenido y cuáles están en proceso. Sí, miren, nuevamente muchas gracias. Los logros que hemos obtenido, bueno, han sido muchos que hemos tratado de apoyar. En primer lugar, ver las caras felices de los niños, en poderle, perdón que sea repetitivo, poderle dar mantenimiento a los climas para que todos estén funcionando. Estamos trabajando en los talleres, al club, perdón, de cocina,
se le apoyó con un horno, el cual se compró, su instalación. Bueno, y hemos trabajado en diferentes etapas de la escuela, reparaciones de sanitarios, reparaciones de fugas de agua, de drenajes, pintura al comienzo de cada ciclo. Siempre que los niños llegan a su nuevo ciclo, tratamos de que encuentren una escuela bonita, una escuela decente. Les decimos a ellos, ayúdenos a cuidarla, ayúdenos. Este año es queremos trabajar por los baños. El recurso ciertamente no alcanza, no hay recurso que nos alcance. Nosotros preocupados siempre por la seguridad, por la comodidad de los niños. En la administración pasada nos hicieron el favor de apoyarnos con el techado del auditorio de la escuela, la cual fue una inversión bastante considerable, de más de 1,250,000 pesos. Agradecemos a la anterior administración. En esta administración, al arquitecto Juan Antonio, también vamos a tocarle la puerta para ver si nos ayuda y de qué manera. Porque recordemos que, bueno, la escuela tiene, como dice bien la maestra Estelita, una matrícula de 1,300 niños o más, que son de diferentes barrios, colonias, incluso como comunidades de aquí de Tamazunchale, niños que vienen, se acercan, y bueno, muchas veces los mismos niños hemos tenido que ayudarlos de una manera u otra, con útiles, con mochilas. La maestra Estelita por ahí se emprendió el año pasado una recolección de libros, útiles, uniformes nuevos, usados, para tratar de ayudar a esos niños. Por aquí traigo unas fotografías de un trabajo que queremos realizar. No sé si usted me permito presentárselo. Eso es de los sanitarios, de cómo están y cómo queremos lograr poder hacer ese proyecto de llevar unos sanitarios limpios, dignos, reacondicionados, para que sea una mejor servicio para los niños, un mejor servicio para que ellos puedan entrar a un baño limpio, digno. El mantenimiento que les damos a los baños es constante, material de limpieza, estar apoyando a la maestra Estelita, a los maestros, que con los concursos de himno, el instructor de banda de guerra. Estamos con concursos de básquetbol, torneos de básquetbol. A veces tenemos que salir y hay que apoyar para los viáticos, para llevar a esos niños con seguridad, más que nada. Siempre preocupados por la seguridad de los niños, siempre preocupados para que vayan, desarrollen su desempeño de labor de básquet, de fútbol, de oratoria, de himno, de banda de guerra, de todo lo que a lo largo del año. La escuela secundaria es invitada aquí con la maestra Estelita, los maestros que nos hacen ese gran favor de apoyarnos también, porque aquí es un engranaje. Aquí primeramente les decimos a los niños, ayúdenos para poderlos ayudar. Si ustedes no nos ayudan, nosotros no va a haber recurso que podamos alcanzar para poderlos ayudar. La maestra Estelita por su lado, trabajando, hablando con ellos, hablando con los papás, hablando con los maestros, hablando con los alumnos. Y es un engranaje que estamos tratando siempre estar de la mano con la maestra, con la maestra Estelita, que es la cabeza de la escuela secundaria, con los maestros, con los alumnos, y nosotros como Sociedad de Padres de Familia, con el licenciado Francisco Hernández, que es nuestro tesorero, al cual agradezco el apoyo también que nos brinda, de siempre estar al pendiente, porque ya sea él o yo, tratamos siempre de estar con la maestra, con los maestros, en cualquier necesidad de nuestra escuela secundaria. Itzel, como reina actual de la secundaria Justo Sierra, pues te tocó realizar diferentes actividades. Ya nos escuchábamos aquí en apoyo también con tus papás, tu familia. Platícanos qué actividades hiciste, y también me gustaría que les des un mensaje a tus compañeros de secundaria, pues que les invites a colaborar con las actividades que se están realizando, pues también, por supuesto, a cuidar sus instalaciones de tu querida escuela, la Justo Sierra Méndez. Al principio, cuando quería participar, yo no sabía a lo que me enfrentaba,
y poco a poco me fui dando cuenta de que esto no fue nada fácil. Es con base a sacrificios, hicimos diferentes actividades, me hice mucho más cercana a mi familia, a mi papá, ya que a veces en la tarde me acostaba a dormir y después, y cuando empecé a concursar, pues mi papá me decía que en las tardes fuéramos a vender los boletos de las rifas, las vendíamos en la escuela, nos dieron un lapso de una semana para vender. En las tardes hacía mi tarea, llegaba y hacía una bolsa, no sé, de gomitas y preparaba los chicharrones y ya para al otro día prepararme y vender los productos acompañada de mi mamá Vero, que también muchas gracias, de mis papás. Y con este dinero se hicieron diferentes mejoras a la institución y no es nada fácil. Conseguir ese dinero fue un dinero limpio, mis papás no metieron ni un peso de ellos y pues hay que cuidarlas y hay que cuidarlos porque, como ya dije, no fue nada fácil conseguirlo y es con mucho sacrificio. Pues felicitarte y a tu familia también por el trabajo que realizaron pues de manera conjunta. Maestro Israel, platíquenos por favor sobre el concurso de la canción, que sin duda, si algo caracteriza a la secundaria Justo Sierra, pues es precisamente este concurso, famoso concurso de la canción en sus diferentes etapas. Platíquenos, pues, ¿qué características tiene este concurso? Es muy grato formar parte de este evento que ya es muy conocido por generaciones. Yo fui estudiante de ahí, asistí a ver ese evento, tuve compañeros maestros que fueron mis maestros en aquel tiempo. Escucho a nuestra reina y es un gusto saber cómo le cambia la vida a la persona alguna actividad extraescolar que realizamos. Comenta que descansaba, que hacía otras cosas, pero sin embargo al tener una responsabilidad, pues está al frente de ella y de cierto modo pues le cambia la vida. Observo yo a los alumnos y nos sorprende cómo cantan muy bien. Y hay veces decimos, o yo me imagino, ya va en tercero, ya va a salir, o viene en segundo. Pero cada año llega sangre nueva a la secundaria. Alumnos desde primer año, los maestros de artes los detectan, los inducen, los preparan, los ayudan a participar, los pulen. Entonces, nunca se acaba, cada año llegan nuevos alumnos, cada año participan, unos cantando, otros tocando guitarra, otros declamando, y este festival de verdad que les deja una magnífica experiencia. Sabemos que es un concurso que pasan 5 a la gran final, que son 3 etapas, y que en la final tiene que haber un ganador. Pero sin embargo, el estar en público, el estar enfrente, para ellos es una experiencia que les va a servir en la sociedad o para desenvolverse más adelante. Está 100% comprobado. El festival, si bien es algo que lo hacemos para obtener un beneficio extra para la escuela, la verdad también tengo que puntualizar, gracias a los padres de familia, pero también un reconocimiento a los maestros, porque los maestros están presentes en todas las actividades de la escuela. Ahorita que estamos también haciendo equipo con la Sociedad de Alumnos Vespertino, la verdad, no diferenciamos que sean de un turno u otro. Primero nos reunimos nosotros en una reunión de planeación, damos nuestros puntos de vista, a veces no estamos totalmente de acuerdo, pero lo consensamos. Y a partir de ahí se convierte en un proyecto de nosotros, de la institución. Y la institución la formamos la Justo Sierra Méndez, todos los que participamos en ella. Estoy viendo las imágenes del festival, pero ahí en esas imágenes veo administrativos, veo intendentes, los veo de ambos turnos, veo administrativos que están desde la mañana, desde las 6:30 de la mañana, desde las 7:00. El festival termina a las 9:30, a las 10:00 de la noche. Y los compañeros ahí están. Tenemos una organización, cada quien sabemos lo que vamos a hacer.
Es un trabajo colaborativo donde participan todos. Están presentes los padres de familia, están presentes los maestros, están presentes los directivos, están presentes personal administrativo de intendencia, está el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, está el tesorero. Y eso para mí es un gran gusto ver que están integrados en nuestra escuela. Este certamen de señorita secundaria, en este año también, por primera vez, también es chico secundaria. También los jóvenes están inquietos y quieren un espacio para poder mostrarse, para poder hablar, para poder expresarse, para poderse dar a conocer. Y se empezó a sondear qué tan factible era ser chico secundaria. Pensamos que a lo mejor no iba a tener mucha aceptación porque de cierto modo todavía algunos como que se cheveaban un poquito, ¿eh? Pero a final de cuentas lo aceptaron muy bien. Y este primer año también, señorita secundaria, y vamos a tener nuestro chico que represente a la escuela secundaria, Justo Sierra Méndez. Entonces, la verdad, le reconozco también el trabajo de mis compañeros maestros, porque ellos están de la mano con los padres de familia. Todas las actividades que se están haciendo están de la mano con los tutores. Los tutores en las ventas están presentes, los maestros lo platicamos y están trabajando de la mano con los papás. Maestro Orlando, platíquenos el proceso de selección de los alumnos, cómo participan, quiénes pues eligen, ¿verdad?, a los representantes de los grupos y cómo se da esto de los ensayos. Bueno, para seleccionar a la señorita secundaria o el chico secundaria por primera vez, fue trabajo de los tutores. Aquí indiscutiblemente ellos tuvieron que hacer esa labor de convencimiento primeramente con los mismos alumnos dentro del grupo y seleccionar entre ellos, ¿verdad?, quién podía representar o quién podía ser el digno representante como grupo, del grupo de cada uno de ellos, en cada tanto del turno matutino como del turno vespertino. Se hizo la selección entre ellos, y quien tuviera más votos, bueno, ¿verdad?, representaba al salón. Y bueno, tomando en cuenta indiscutiblemente el permiso de los papás, ¿verdad? Que de alguna manera tenemos que agradecer profundamente su participación, su apoyo y sobre todo esa confianza, ¿verdad?, que deben o pueden tenernos para llevar a cabo esta actividad. Pues bien, amigos que nos están sintonizando, estamos platicando con personal de la secundaria Justo Sierra Méndez. Queremos hacer una pequeña pausa comercial y los invitamos a que sigan aquí con nosotras, ya que tenemos más información. En San Luis Potosí tenemos una visión de futuro en materia educativa, porque se invierte en rehabilitación, equipamiento y en la calidad de la enseñanza, afirmó el gobernador del estado en el municipio de Coxcatlán, a donde acudió a entregar obras de infraestructura educativa y agua potable. Los habitantes de este municipio de la Huasteca lo acompañaron en la inauguración de 2 techados de canchas de usos múltiples en una escuela primaria y una secundaria técnica, y jóvenes que viven alejados de su escuela recibieron biciclos del programa Bicis con Rumbo del DIF estatal. También supervisó la rehabilitación del drenaje sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales y entregó el cárcamo del sistema de distribución de agua potable en Tepozuapa, que beneficia a más de 700 personas que ya tendrán el vital líquido en sus hogares. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas
y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú, decide Tec. Sí al desarme, sí a la paz. Programa de canje de armas 2019. Del 10 de marzo al 10 de abril acude a los módulos en Plaza de Armas de la capital y en las plazas principales de Soledad de Graciano Sánchez, Salinas, Matehuala, Ciudad Valles, Río Verde, El Naranjo y Ébano. De 9 a.m. a 4 p.m. Para mayores informes ingresa a www.slp.gob.mx o a los teléfonos 01-481-382-0409 en el 36 Batallón de Infantería de Ciudad Valles o al 01-444-815-4987 en el 40 Batallón de Infantería de la Capital. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Nuestro estado cuenta con innumerables parajes naturales de gran belleza y biodiversidad. Pero la más mínima fuente de calor puede ocasionar un desastre ecológico y poner en peligro la vida de personas y animales. Por eso no arrojes cerillos o colillas de cigarro, ni dejes tiradas brasas encendidas en zonas forestales. Prevenir también es combatir. Coordinación Estatal de Protección Civil. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotras en Entre Mujeres. Estamos platicando con personal de la secundaria Justo Sierra Méndez. Maestra Estela, hablábamos antes de irnos al corte sobre el Festival de la Canción, que en su modalidad, ¿qué? Del 38º aniversario, ¿verdad? Platíquenos sobre las etapas, maestra. ¿Cuántas etapas faltan?
Háblenos un poco de, pues, del jurado, del acceso a este festival, cuáles son los costos, de manera general, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos cuatro etapas en esta ocasión del Festival de la Canción. Ya iniciamos el viernes pasado con la primera. Y bueno, decirles que el boletito en esta ocasión, los niños nos apoyaron con 5 pesos solamente. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención? Que vayan, porque aparte de ser un festival de canción, nosotros estamos con lo que es la convivencia escolar, que es fundamental, porque lo que queremos es que los niños se diviertan también de una manera sana, como lo están haciendo, ¿verdad? Lo están haciendo porque aparte de esta etapa de festivales, bueno, tan solo en nuestra escuela manejamos esa convivencia escolar. Cada vez que tenemos algún evento o una fecha especial, nosotros aprovechamos esa convivencia. El boletito cuesta 5 pesos y bueno, tiene también el interés, ¿verdad? Porque conservan los niños el boleto y tenemos una rifa al final. Les damos un regalito, ¿verdad? Un regalito sorpresa. No lo entregamos el lunes, ¿verdad? Por situaciones que se nos presentaron, pero ahí está el regalo, se lo vamos a dar probablemente en el próximo viernes en el festival precisamente. ¿Qué conlleva esta etapa de festival? Bueno, nosotros de verdad que estamos siempre muy al pendiente de las actividades que realizamos y es un gusto el que los niños participen. Lo estamos haciendo ahora con una convocatoria porque estamos invitando a los niños a que participen de una manera abierta. El compromiso de los maestros de artes es precisamente prepararlos, ¿verdad? Entonces a ellos, a los maestros de artes, le agradecemos mucho el apoyo que nos brindan porque trabajan, aparte de sus horas que ellos tienen, dan horas extras. Entonces, el trabajo es en equipo, con el Comité de Padres de Familia también, déjeme decirle, maestra, porque nos hace falta algún material, nos hace falta el escenario, bueno, hasta las baterías para el sonido, bueno, no, y ahí está Manuelito también apoyándonos, ¿verdad? Entonces, sí se tiene que invertir, ¿verdad?, como siempre, pero el gusto es precisamente ese, el que quede esa huella, el que quede plasmado en nuestra escuela, otra etapa más, porque ya son 38 años teniendo este festival. Pues toda una leyenda este festival, maestra. Maestro Israel, coméntenos cómo se da la selección dentro de los grupos, ¿verdad?, para los que van a participar en este festival. ¿Cuánto tiempo le invierten a estar ensayando? ¿Quiénes pues seleccionan las pistas, el vestuario, todo esto? Este trabajo es de reconocerse de los maestros de artes. Ellos son los encargados de visualizar las cualidades que tienen. Ellos pasan, les dan la oportunidad a todos de que pasen y una canción que sea de su agrado. Pero también ellos observan qué canción les puede quedar más de acuerdo a su timbre de voz. Ellos observan diversos factores y van puliendo para que puedan tener un mejor desempeño. Ese es el trabajo de los maestros de artes. Los alumnos, esta actividad, miren, aparte de que los alumnos se esfuerzan con esto, con la colaboración de horas de ensayo, ellos tienen que cumplir con las actividades académicas. Ellos forman parte de un club. Tenemos clubs, la verdad, ustedes han sido testigos porque agradezco que nos han acompañado a varios eventos y demostraciones de clubs. En la escuela se está aprendiendo a tocar guitarra, se está aprendiendo a cocinar, se está aprendiendo en un club de ajedrez, se está aprendiendo a bordar, se está aprendiendo a seguir trabajando con la madera, a seguir trabajando con los metales, se está aprendiendo a utilizar la computadora. Todo eso se lleva a cabo. Entonces, ahorita con este evento, por ahí dicen, pero bueno, a lo mejor no es un
no es una actividad que levante el promedio académico, pero sin embargo, también en la planeación procuramos de que sea en el momento más adecuado. Acabamos de terminar el segundo trimestre, ya evaluamos el segundo trimestre, ahora son tres trimestres. Estamos iniciando ya el tercer y último trimestre. Entonces, apenas ahorita le estamos arrancando con esta nueva actividad, de modo que no la iniciamos en un periodo que sea evaluativo. Entonces, todos esos aspectos los tenemos que considerar en una planeación donde los maestros, los directivos, nos dan la oportunidad de sugerir y de trabajar para obtener mejores resultados. Pero la verdad, yo me siento muy a gusto, me siento orgulloso de ver a los alumnos todo lo que son capaces de hacer. Hay veces, hoy tuve la oportunidad estos días, porque le repito, mañana vamos a un concurso de oratoria, ver cómo unos alumnos tienen esas cualidades para oratoria, cómo otros lo tuvieron para declamación, cómo el viernes lo comprobaron con canto, cómo pasó hace unos días, participamos en ajedrez. En la secundaria ahorita hay un abanico de oportunidades para que los alumnos se desempeñen, para que conozcan nuevas maneras de realizar las cosas, y obviamente pues todo eso gracias también a los docentes, ¿eh?, que ponen su granito de arena para ir viendo cuáles son las cualidades que tienen nuestros alumnos. Maestro Orlando, platíquenos sobre los jurados de este concurso, quiénes son, si los van rolando, cómo es esto. Y me llamó la atención el comentario que hizo fuera del aire sobre el primer concurso de la canción aquí en la secundaria. Háblenos un poquito de eso de manera rápida. Claro que sí. Bueno, con mucho gusto recuerdo el primer festival de la canción, en donde precisamente los maestros que se encuentran como jurados fueron maestros de música en su momento, cuando estuvimos 1981 aproximadamente. Recuerdo a mis compañeros que participaron en el Festival de la Canción, a Miguel Cañeñas, creo que fue el que obtuvo el primer lugar. Recuerdo a Jesús Escandón también, a una maestra que es compañera de nosotros, una gran maestra, compañera, amiga, la maestra Arcelia. Y recuerdo también que dentro de los ganadores maestra, creo que también, Glorilú Guerrero. Y bueno, la verdad que fue un gran acontecimiento en ese tiempo. Recuerdo muchísima gente, ¿eh?, participando activamente en ese programa, en ese evento de Festival de la Canción. Los jurados que participan, pues son maestros conocedores de la música, del arte, que tienen esas herramientas, ¿verdad?, para poder evaluar y detectar, ¿verdad?, quién es el que tiene las mejor tablas para participar dentro del Festival de la Canción. Señor Manuel, ¿cuál es la participación de la Sociedad de Padres en este tipo de actividades? Que pues sin duda es muy importante pues la presencia, no solo la presencia, sino la participación activa de la sociedad de padres en general. Sí, maestra, mire, la participación de nosotros es apoyar, estar al pendiente de que este evento se lleve primeramente con seguridad, agradecer a todo el equipo, a toda la familia Justo Sierra Méndez, porque aunque a veces pudiéramos manejar alguna diferencia, pudiéramos manejar algún desacuerdo, al final de cuentas es una familia la que estamos ahí. Nosotros como padres, como sociedad de padres de familia, nos hemos integrado al grupo de trabajo de la escuela, nos hemos integrado con los maestros, todo el personal, no voy a decir nombres, pero todo, absolutamente todo el personal aporta su granito de arena a los alumnos. Para los alumnos, indudablemente que nosotros somos los que representamos a los alumnos en cierta parte por sus papás. Bueno, para ellos es algo que los marca, es algo que para ellos la secundaria es cuando ellos vienen a romper el cascarón, cuando ellos vienen a divertirse. El verlos ya como participantes, tener el valor de subirse a un foro,
tener el valor de tomar un micrófono y expresar una canción es para nosotros una, como papás de todos los alumnos, una experiencia muy bonita para ellos también, para los maestros de artes, para la dirección, para todo el personal. Entonces nosotros como Sociedad de Padres de Familia tratamos de estar al pendiente, qué les falta. Nosotros ciertamente tratamos o queremos, bueno, lograr obtener algún recurso, pero no es la meta, no es la meta que sea esto un recurso aferrados a tener una ganancia. Para nosotros lo principal es que sea una cuestión académica buena, que los niños tengan una participación bonita y apoyar a la escuela, apoyar a los maestros, apoyar a la dirección y a los alumnos sobre todo. Betsy, platícanos por qué te gustaría pues ganar este certamen de la señorita secundaria y qué tipo de apoyo te están brindando pues tu familia. Buenas noches de nuevo. Y pues yo quisiera aportar mi granito de arena a la escuela porque para cubrir muchas necesidades, porque para, o sea, yo ya estoy en tercero y ya voy de salida, pero hay otros nuevos alumnos que van a ingresar a la escuela y pues me gustaría ayudar, o sea, no voy a gozar lo que voy a brindar ahorita si es que gano este concurso, pero sé que hice algo por las demás personas y pues mi familia me está aportando, bueno, me está ayudando. En lo personal, pues me siento orgullosa, bueno, mi mamá me dijo que se siente orgullosa porque, como les expliqué, es algo grandioso participar y estar enfrente de todas las personas y decir, no, pues gané, pero, y si no gano, pues alguien más va a tener la oportunidad, pero de todos modos aporté algo a la escuela. Pues muy bien, Betsy, felicidades primeramente por tener la decisión de participar y pues te deseo muchísimo éxito, igual a todas las demás concursantes. Maestra Estela, pues ya para terminar, hay un punto que se nos está pasando sobre las premiaciones en el concurso, si gusta cerrar con esto. Claro que sí, con mucho gusto. La premiación para el Festival de la Canción son... Para el primer lugar, 1,500 pesos, el segundo, 1,000, y el tercer lugar es de 500 pesos. En cuanto a la señorita secundaria, nosotros a la ganadora y a las princesas les obsequiamos su corona, a la señorita secundaria le obsequiamos su vestuario, buscamos la forma de agradecerles de alguna manera el apoyo que le dan a la escuela. Y quiero aprovechar también este momento, maestra, para agradecerle, como siempre, al maestro Jaime Vigiano, agradecerle también a los maestros que están fungiendo como jurados, al maestro Mario Vigiano, al maestro Bernardino, al maestro Sergio, al maestro Dianco también, porque están también ahí, dejan de hacer sus cosas, ¿verdad?, por apoyarnos también en la escuela. Invitar sobre todo a los padres de familia, de verdad que los invito a que nos apoyen, a que si pueden acompañar a sus niños a estas actividades, lo hagan, porque es una manera sana de convivir y aparte es el apoyo que le brindan a nuestra escuela. Y también quiero aprovechar el momento, maestro, maestra, para invitar a los padres de familia a que lleven a sus niños a la escuela. Estamos en un periodo de preinscripción y los invitamos de verdad con muchísimo gusto a que se inscriban en nuestra escuelita, que queremos mucho y que es un gran trabajo el que hace todo el personal que labora en la escuela. Y bien, para terminar, señor Manuel y los maestros, ¿algo que deseen agregar? Sí, de la misma manera, como bien lo dijo nuestra directora, la maestra Estelita, agradecer a los papás, agradecer a todo el personal, a los maestros de arte que ellos llevan a cuestas esta responsabilidad, a los papás que apoyan a sus niños para el Festival de la Canción, a los papás que brindaron esa confianza a sus niñas para que se puedan desenvolver,
que finalmente sabemos y estamos seguros que los niños no lo hacen por la remuneración económica que les pueda dar. Ellos lo hacen por participar, por convivir, por tener un ameno rato con sus compañeros, con sus maestros. Y esa es la finalidad, tener en la escuela secundaria una convivencia familiar, una convivencia con los alumnos, un acercamiento, trabajo hasta psicológico se lleva con ellos para que se desenvuelvan, para que trabajen. Queremos agradecer a todos los papás, queremos agradecer al personal, a la maestra, a los maestros, a los alumnos que están aquí presentes, a las niñas que están con nosotros y a todas las niñas y niños que están participando. Muchas gracias. Mi señorita. Gracias por el espacio que nos dan. Para nosotros es muy valioso e importante que conozcan lo que hacemos dentro de nuestra institución. Como comentaron, es un proyecto que lejos de buscar una utilidad económica, un beneficio económico, conforme va avanzando y el roce y el trabajo que tenemos con los alumnos, es un proyecto que lo hacemos nuestro, que le ponemos ganas, que le ponemos empeño, y el ver la satisfacción de los alumnos para nosotros como docentes, de verdad que también es muy gratificante. Aprovecho este espacio para invitar a todo el público que nos observa a que nos acompañen el próximo viernes a la segunda etapa del Festival de la Canción. La Escuela Secundaria Justo Sierra Méndez los espera con las puertas abiertas. De igual manera, agradecer sobre todo en las actividades que vamos a realizar a los padres de familia. Mil gracias por el apoyo que están ofreciendo a sus hijos, la oportunidad que les están dando para llevar a cabo esta actividad. Y de alguna manera, como se los dije en la reunión previa que tuvimos de información, que tratar de divertirnos todos, de pasar un rato agradable en esta actividad. También quisiera mencionar y agradecer personalmente a la maestra Patti, a la maestra Estela, que también nos están apoyando como asesores de las sociedades, tanto del turno matutino como del turno vespertino. Muchas gracias. Betsy y Itzel, me gustaría que se despidan del público. Bueno, gracias por escucharme y pues agradecer a todos a mis compañeros por su apoyo, porque están aportando un granito de arena conmigo. Por ejemplo, cuando llevé los materiales para vender en la escuela, yo pensé que los iba a vender en el receso, pero se me acabó antes porque mis compañeros me los compraron. Y pues, creo que ya no vendí nada en el receso, y pues, gracias. Aprovecho este medio de comunicación para agradecer a todos los que estuvieron apoyándome en todo momento, a mis papás, a los amigos de mis papás, a sus compadres, a mi abuelita Sara Molina y mi familia por esta parte. Muchas gracias y siempre, cuando necesiten nuestro apoyo, siempre estaremos ahí. Buenas noches. Pues bien, les deseamos mucho éxito en este festival y en este concurso, y pues felicitarlos a todos, maestra, maestros, a usted, señor Manuel, por el trabajo que sabemos que están realizando en beneficio de la secundaria Justo Sierra Méndez, y porque pues mantienen el nivel académico cultural que por años ha sostenido esta institución educativa aquí en Tamazunchale. Y gracias a usted que nos da la oportunidad de llegar todos los martes a su hogar, le invitamos a que siga con la programación de Tamas Visión, y por supuesto agradecemos a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a la señora Anita, que siempre está en el audio, al ingeniero Eusebio, acá en las cámaras y en controles, por supuesto, a mi esposo Juan Jaime, y a nuestro querido director general, el maestro Jaime Vigiano. Gracias por hacer posible Tamas Visión. Y a usted, sobre todo, que hace posible que lleguemos a su hogar todos los martes. Los invitamos a que se queden en Tamas Visión y nos vemos en el próximo programa.